son del Bocapié. Bien, continuamos con esta cápsula de la guitarra de son llanera. Y bien, me gustaría abordar el tema de los tangueos. Me gustaría también abordar el tema de los tumbaos y de los finales, de la declaración de los finales. ¿Ok? Bien, los tangueos son el juego de cuerdas. Como decían antes los maestros, de la prima con el bordón. La prima, el bordón. Entonces son juegos que uno va haciendo. Esta es la base. Y posturas. Entonces ahorita estamos tocando por 4, también podemos tocar por 2. Por 2 es así. Thank you.
sería al tono de sol mayor, pero le llaman por variaciones algunos. Y así sucesivamente tenemos una infinidad de posturas, podemos estar tocando todos los tonos, do, re, mi, fa, sol, la, si, en la guitarra tener que desafinarlo. Con esta afinación que tenemos podemos tocar todos los tonos y también podemos cambiar la afinación, que eso es un tema que debemos de abordar, pero por el tiempo y el espacio que tenemos no nos va a alcanzar, porque hay infinidad de afinaciones de la guitarra de son, por chinanteco, por cruzado, por obligado, por bandola, por media bandola, por muchos tonos, por guayapeño. Bueno, ese sería otro tema, y el porqué de los nombres y cómo se afina el instrumento a eso. Entonces, ocuparíamos un poquito más de tiempo. En las próximas cápsulas haremos algo de este tema. Bien, continuamos con la declaración de los finales, pero antes vamos a ver un poquito de tumbaos. Es algo que yo estoy encontrando, estoy proponiendo un tumbaito ahí, un tumbao que nos sirve para los guitarreros que cantamos, para poder cantar y no estar tan preocupado por hacer las figuras clásicas, tradicionales. Entonces, los tumbaos. Como decimos en los llanos, vamos arreando un poquito, vamos arreando. Arrear quiere decir correr la espiga que ocupamos. Espiga de cuerno de ganado, de plástico. Mi maestro Chumín de los Llanos tocaba con una espiga de peine que él mismo hacía, de esos peines delgados, de esos color vino, que ahora ya no los fabrican, pero con eso tocaba. El guitarrero toca con lo que a él le gusta, ya sea plástico, ya sea cuerno, ya sea hueso. Los guitarreros que tienen chance de conseguir cosas más exóticas como, y que ya no se encuentran, como el carey de la tortuga, también se puede tocar con eso. Bueno, con madera, con diferentes tipos de madera también podemos tocar, ok. Entonces, los tumbaos, vamos arreando y vamos combinando con cordones. Para un son de pareja, lo necesita. Bueno, me gustaría también platicar un poquito de otra parte importante que el guitarrero debe de conocer, que son la declaración de los finales de los sones. Tenemos que aprender a cómo terminar el son, ok. Entonces voy a poner el ejemplo, voy a venir de una figura clásica, de un tangueo, de un tumbao, y voy a hacer la declaración del final. Con las plumas coloradas, que
saliendo allá. Vuela, 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 vuela porque ya me voy. Que pase esta buena noche, mi vida mañana y hoy. Y vuela, 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 revuela como volé. Cuando me llevaban preso y yo sin saber por qué. Salida para que los músicos vayan viendo la forma de terminar. Canté el son de despedida, el verso de despedida, con su estribillo de despedida. Después empecé a hacer en la guitarra de son ese llamado a terminar el son, y el llamado puede estar así, por ejemplo. Se finalizará el son. En la música clásica le llaman ralentando, creo, y en el ritmo de Oaxaca le dicen el regulice. Entonces, es una forma de ir terminando, es una forma muy original de ir terminando los sones. Bien, bueno, pues espero les haya gustado esta cápsula y nos vemos en la próxima.